bien, esto es un restaurante que está enclavado en mitad del campo de Elche, ¿vale? Es un poco el sueño de un profesional de la hostelería, que fue mi padre, ¿vale? Mi padre, bueno, es cordobés, era cordobés, falleció en el 2015. Él salió de Córdoba con 14 años y se fue a trabajar a Madrid, ¿vale? Como tantos otros, ¿verdad? Estuvo formándose, trabajando en Madrid durante muchos años y nació la posibilidad de venirse a Alicante. Viene a Alicante después de tener varias experiencias en restaurantes y hoteles. Monta un barecito en el barrio de Altavix, muy cerquita al campo de fútbol de Altavix, el campo de fútbol del Elche. Pero bueno, su sueño, él se había dedicado muy mucho a lo que era eventos, ¿vale? Entonces él, su idea era montar un restaurante que tuviese capacidad de que pudiese hacer tanto fuese restaurante como zona de eventos, ¿vale? Entonces vio esta casa estaba totalmente derruida, una casa totalmente abandonada, y en el año 84 decide comprarla. Está durante 2 años de reforma sin poder abrirla, y en el año 86 se inaugura con una boda, en agosto. Y luego el restaurante ya se inició en septiembre del mismo año, del 86. Pues bien, ha sido, al final, hubieron 2 años de obra, pero llevamos desde el principio hasta hoy que no paramos. No paramos de cambiar cosas, de modificar, de intentar cada vez tenerla más bonita, ¿vale? Y un poco eso. Al final es un restaurante totalmente familiar, en el que nuestro predominio, o sea, la premisa más importante es el producto, ¿vale? Vamos a subasta diariamente, yo personalmente, y para nosotros el producto es lo primerísimo, ¿vale? Bien, aparte, pues eso, tenemos un mimo muy especial al tema del vino, ¿vale? Siempre me ha gustado muchísimo el vino. En el año 2011, después de varios años intentándolo, bueno, quedé campeón de España en el Campeonato Nacional de Sumilleres. Entonces el vino es una de las partes muy importantes dentro del restaurante. Tenemos cerca de 1000 referencias, es una parte importante. Y luego, por supuesto, nuestros clientes, que eso sí que es lo más importante, ¿vale? Tenemos clientes muy, muy fieles, clientes barra amigos, ¿vale? Clientes de muchos años y para nosotros, por supuesto, es el motor. Trabajar para ellos. Pues bien, a mí la verdad, cuando los clientes me decían que dónde podían fumar, ¿vale? Siempre me daba un poco de vergüenza, ¿vale? Mandarlos a la calle o sobre todo ahora mismo donde nos encontramos, antes era pues bastante feo, la verdad. Entonces esta idea nace de crear un espacio donde el fumador se encontrase muy a gusto, ¿vale? Bueno, pues esto empieza la pandemia, ¿vale? Y esto ha derivado en casi todo lo contrario, ¿no? O sea, esto ya forma parte del restaurante, esto se utiliza ahora mismo como parte más fundamental del restaurante y luego para las sobremesas. Ahora, lógicamente, no se puede fumar, ¿vale? Pero bueno, esto, una vez que termine todo, será un espacio para la sobremesa y para eso, para tomar la copa y quien quiera fumar, que pueda fumar. ¿Qué han dado los clientes? Los clientes están encantadísimos, la verdad. La verdad que no solo hay que verlo, ¿no? El resultado ha sido espectacular. José, bueno, confié mucho en José, me comentó todo el tema de esto de las pérgolas Saxon y tal. Yo había visto algunas, pero el resultado ha sido, vamos, no puedo estar más contento. Bueno, pues al final a nosotros nos gusta ir, bueno, diría el cholo, partido a partido, ¿no? Nos gusta ir muy despacio, que la evolución sea muy tranquila. Entonces, pues cada día tener nuestras instalaciones más bonitas. O sea, no pensamos a la hora de crecer en montar otros negocios y tal, sino que lo que tenemos, que cada vez sea más apetecible, que cada vez nuestro trabajo lo hagamos mejor, ¿vale? Y tenerlo más bonito. Es que tampoco hay muchas más pretensiones, la verdad. Sobre todo ser feliz con lo que hago, y ahora mismo lo soy.